Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana, en donde compartimos los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante los últimos días. Y vamos a comenzar rápidamente con uno de ellos. Ocurrió el día lunes por la mañana en el marco de una reunión del Consejo de la Magistratura, en donde jueces, abogados y legisladores decidieron darle continuidad a los sumarios internos que se llevan adelante en el marco del Consejo de la Magistratura para saber si habrá o no juicio político para la ex fiscal, ahora jueza Daniela Zagari, para el juez Carlos Reusi y para el ex fiscal jubilado Ricardo Falca, todos ellos actuantes en la investigación. En la primera investigación por el cobarde asesinato de Atahualpa Martínez Minaya. Un reclamo muy fuerte de familiares, amigos y de la comunidad en general para que la justicia le inicie precisamente el juicio político para estos actuales funcionarios y para el ahora jubilado fiscal Ricardo Falca. Finalmente, el Consejo de la Magistratura definió de que se va a continuar con los sumarios. Se espera que antes de esta feria, que se aproxima dentro de pocos días nada más, ya esté finalizado ese sumario y para después de las vacaciones de invierno se inicien los jury de enjuiciamiento para estos tres funcionarios que claramente actuaron mal y entorpecieron todo lo que fue la investigación que hoy tiene como resultado esta impunidad de 10 años del crimen de Atahualpa. Compartimos parte de lo que ocurrió esa mañana. Lo que nos preocupa es la dilación otra vez en el tiempo de la cuestión de las conclusiones que tiene que hacer el legislador Casadei, que no fueron presentadas todavía. Él se excusó en octubre del 2017, pero claro, el Consejo de la Magistratura, esta es la primera reunión que va del año, ha suspendido varias reuniones y entonces recién ahora podemos avanzar en esta situación de avanzar con el sumario, pero no con el pedido de juicio político todavía. Esto es lo que nos preocupa, por eso nosotros también planteamos que se propongan un plazo, que planteen un plazo, cosa que no han hecho, pero bueno, de todas maneras nosotros ya sabemos exactamente cuáles son los pasos. Ahora el doctor Casadei tiene que terminar de elaborar las conclusiones, supuestamente podría entrevistarse con testigos, tomar más pruebas, presentar el informe a todos los consejeros y ahí el Consejo de la Magistratura debiera convocar a otra reunión, ¿no? Esto es importante que también la comunidad lo sepa porque a veces las estructuras burocráticas que tiene el Poder Judicial, digamos, que hacen que uno todo el tiempo le parezca que ya llega, pero no, hay que esperar un paso más. Bueno, hoy nos someten a un paso más porque durante este año no se han reunido y entonces llega hoy la decisión. Lo que nosotros creemos como un logro es que se avanza con el sumario, no se desestimó el sumario y eso para nosotros es importante. Y hoy el Consejo de la Magistratura me ha ordenado continuar con el sumario, con lo cual, bueno, prontamente lo vamos a dar por concluido. ¿Qué le falta a ese sumario todavía para usted, Casadei, o que hay que...? Porque ya lleva un tiempo, ¿no?, el sumario, y usted hizo una investigación también. Sí, no solamente he hecho yo una investigación, hay una investigación de la legislatura, faltan algunas medidas de prueba, proveer, solicitarle a los sumariantes qué medidas de prueba quieren valerse para hacer valer su derecho de defensa y no caer en ninguna posible planteo de nulidad, con lo cual entendemos que lo antes posible lo vamos a estar concluyendo. ¿Qué tiempo puede llevar esto más o menos? Hablar de tiempo cuando uno tiene que producir prueba no es ser responsable. Yo creo que lo que hay que tener es cierta la voluntad primero de darle la facultad a todos y a cada uno de que esgriman su derecho y que ejerzan su derecho de defensa a la parte que quieran presentarse lo mismo. Pero fijar un plazo perentorio no es ser responsable. Creo que sí, lo que nos comprometemos, y me comprometo en terminarlo lo antes posible, sin que ese antes posible perjudique a ninguna de las partes. Vamos a hablar ahora de una nueva manifestación en repudio y en rechazo a las políticas del gobierno nacional. En esta ocasión,
la llevaron adelante científicos, becarios, investigadores del CONICET, tanto aquellos que se desempeñan en la Universidad Nacional de Río Negro como quienes lo hacen en el CURSA, dependiente de la Universidad Nacional de El Comahue. Hicieron una feria de ciencias en la Plaza San Martín. Somos investigadores que trabajamos en distintas universidades, somos todos de CONICET, pero también trabajamos en INTA, en otras instituciones del Estado. No estamos todos juntos y entonces el primer motivo era juntarnos, poder visibilizar que hay investigadores que hacen ciencia en sus distintas ramas, ¿no? De ciencias sociales, ciencias biológicas, ciencias exactas en Viedma. Y en segundo lugar, obviamente, juntarnos para reclamar y rechazar tanto el ajuste que se viene produciendo en CONICET desde hace 2 años, o sea, la asunción de este gobierno, que había prometido en campaña que iba a duplicar el presupuesto para ciencia y técnica, y en realidad lo que ha hecho es reducirlo. Este año el presupuesto para CONICET es de un 20% menor que el año anterior, sumado a la devaluación en curso y a la inflación. Eso genera que financieramente la ciencia en la Argentina está quebrada. Y eso se evidencia en que no tenemos los fondos para los proyectos de investigación, que no entran nuevos investigadores a CONICET, que los becarios están estancados, y sobre todo también, que otra cuestión que estamos rechazando junto a los trabajadores del Estado en Argentina, y por eso estamos hoy acá con los compañeros de ATE, es que nuestros salarios también están perdiendo día a día en relación a la inflación a nivel nacional. Así que bueno, esos son un poco los aspectos por los que estamos hoy acá. Y otro de los temas para destacar tiene que ver con un nuevo golpe al bolsillo que se va a comenzar a sentir seguramente en los próximos días, porque el Consejo Deliberante ha decidido otorgar aumentos en las prestaciones de diferentes servicios a la comunidad. Estamos hablando del servicio de taxis y uno que va a afectar a muchas y a muchos y que tiene que ver con el servicio de colectivos, que a partir de unos días más va a pasar de 13.50 pesos a 16 pesos. Esto ocurrió el viernes por la mañana, en realidad a partir del mediodía, en el Consejo Deliberante de la ciudad. La ciudadanía nos ha expresado en la calle y en las 1000 firmas que han acompañado nuestras presentaciones, lo que nos ha dicho la ciudadanía es que estamos hartos, que ya no queremos saber nada, que de todas maneras resuelven al margen nuestro y que lo resuelven como se les dé la gana. Y yo les quisiera preguntar, señores concejales, si alguno de ustedes puede fundamentar por qué van a establecer el boleto en 16.20. ¿Cuáles son las razones que determinan esto? ¿Tienen algún elemento? Entonces, a mí me parece que esto es lo primero que tenemos que discutir. Hay que constituir la Comisión de Transporte, hay que constituir una comisión de análisis de las presentaciones empresariales para que las cosas puedan ser verdaderamente objetivas. ¿Dónde está la libertad de poder desplazarnos? Lo único que tiene que hacer es cobrar el boleto y brindar un buen servicio. No lo hace y nadie lo controla. Y sí aceptamos las presiones que viene haciendo el empresario. Y acá hay una cuestión que me parece que no se dimensiona la gravedad de lo que estamos tratando y de lo que ha ocurrido. Porque el señor presidente del Consejo Deliberante ha recibido una nota del empresario donde lo amenaza. Lo amenaza con despedir gente, lo amenaza con sacar líneas, lo amenaza con que le va a sacar las líneas más nuevas que ha incorporado la empresa. Y esta no es una amenaza al presidente del Consejo Deliberante solamente. Es una amenaza a esto, a los usuarios, a los que protestamos, a los que queremos un buen servicio y a los que estamos denunciando una vez más la corrupción y la desmesurada intención de este empresario de seguir enriqueciéndose a costa de los bolsillos de los trabajadores, porque compañeros y compañeras y los señores concejales, los únicos que producen riqueza, los únicos que hacen riqueza son los trabajadores, no son los empresarios, ni son los funcionarios. ¿Por qué ellos, esos empresarios, pueden hacer lo que quieren y nosotros como ciudadanos no podemos? ¿Por qué ellos tienen todo el aparato, ustedes, apoyándolo? ¿Por qué es así?
Yo entiendo que acá hay un par de apellidos que apoyan a los monopolios de esta ciudad de Viedma, ¿no? En la nota que se presentó, que presentó Aló amenazando, uno de los abogados es el hermano de la señora Casadé. Entonces yo ya sé cuál es el voto de ella. Estoy podrido, estoy cansado como ciudadano. Esto es una tomada de pelo de cada uno de ustedes, los que van a votar a favor de un aumento que nos perjudica a todos nosotros. Momento de hacer un pequeño corte, luego de algunos avisos, algunos consejos. Seguimos con el repaso de lo que dejó esta semana en Viedma, Patagones y la región.